En este momento inicia el portal informativo de Nova Radio Noticias, segunda emisión. Le informa Ramón Verdín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Nova Radio Noticias. Igualmente, agradecemos a las personas que nos sintonizan a través de www.novaradio.mx. Desde luego, a todas aquellas personas que nos ven a través del Facebook Live de Nova Radio y a quienes nos sintonizan a través de La Campesina en el 97.7 de FM, la que sigue abriendo el surco en el norte de Sinaloa, así como en el 88.1 de FM en Guasave a través de Radio Caíta, la radio del pueblo. Yo soy Ramón Verdín y comenzamos con la entrega de las noticias más importantes del día de hoy. Los titulares de la información en Nova Radio Noticias. Que los productores tengan confianza, vamos para adelante. Así lo aseguró el gobernador Rubén Rocha Moya tras la reunión de productores con Adán Augusto López Hernández. Se aplicará el bando de gobierno y policía a quienes tiren basura en drenes, canales y áreas públicas de AOME. Estaremos de fiesta, el gobierno municipal está listo para celebrar el 120 aniversario de los Mochis. Grupo Red de Negocios de los Mochis estrecha lazos con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Todo esto y mucho más estaremos presentándole, así como nuestras secciones de interés para llevarle a usted lo mejor de la información que está aconteciendo en estos momentos. Quédese con nosotros y no se olvide de seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales donde nos puede encontrar como @novaradio_mx, nuestras cuentas de TikTok, de Twitter e Instagram. Nosotros arrancamos. Mire, muchísimas gracias por sintonizarnos en esta emisión. Hemos estado reportando a lo largo de varias semanas cómo ha evolucionado la situación entre los productores y el gobierno estatal y federal. Pues ya se dio la tan ansiada reunión con Adán Augusto López Hernández, donde estuvo presente también el gobernador Rubén Rocha Moya, quien llamó a los productores a tener confianza. Y como una estrategia esperanzadora para seguir adelante, fue como definió el gobernador Rubén Rocha Moya la ampliación de los programas del gobierno federal para la compra de maíz, que se incrementará a 2 millones de toneladas en busca de la activación del mercado. Esto fue parte de las decisiones que se tomaron tras la reunión encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como el titular de Segalmex, Leonel Cota Montaño, y los productores de diferentes organizaciones agrícolas del estado de Sinaloa. El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que la reunión tuvo buenos resultados, ya que precisamente se esperaba la apertura para que haya mayor confianza en la venta del maíz. El mandatario estatal dio a conocer que se programó una segunda reunión para la próxima semana, del miércoles en adelante, también allá en la Ciudad de México, para dar seguimiento a los compromisos de compra por parte de Segalmex, que en conjunto con el gobierno del estado de Sinaloa retirarán del mercado casi 2 millones de toneladas de maíz que serán compradas a productores de hasta 50 hectáreas al precio de garantía establecido en 6,965 pesos. A su vez, el director de Segalmex, Leonel Cota Montaño, garantizó los apoyos por parte del gobierno federal para la compra del volumen comprendido de maíz como parte del esquema de comercialización que se dispuso con el presidente Andrés Manuel López Obrador. De este modo, el gobernador Rocha Moya informó que ya se tienen alrededor de 8,000 productores de menos de 10 hectáreas registrados para el esquema de comercialización
organización, quienes tienen garantizada la venta de toda su cosecha por parte de Segalmex al precio de 6,965 pesos. Déjeme comentarle que prácticamente todos los liderazgos en el ámbito agrícola estaban en esta reunión con Adán Augusto López Hernández y con el secretario, y con el gobernador Rubén Rocha Moya. Estaba CADES, estaba la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, estaba Baltasar Hernández, Baltasar Valdés Armentía, entre otros productores del norte de Sinaloa. Uno de ellos con quienes tuvimos la oportunidad de platicar fue César Galaviz Lugo, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, quien tras la reunión que se llevó a cabo esta mañana allá en la Ciudad de México con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues manifestó que los productores del estado de Sinaloa pues se van con un buen sabor de boca y con la esperanza de que pronto se resuelva el problema de la comercialización del grano. En esta reunión que se desarrolló alrededor de las 11 de la mañana en la Ciudad de México, donde se abordaron temas de vital importancia para el sector agro de Sinaloa, pues de igual manera todas las partes involucradas mostraron una apertura al diálogo, explicando las consecuencias de no comercializar el grano en esta temporada. Del mismo modo, César Galaviz Lugo, el dirigente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, expresó que a pesar de que con esta reunión no se pudo llegar a una resolución concreta, ya que se trata de un tema delicado, sí se acordó mantener el compromiso de seguir consultando el tema en la búsqueda de soluciones que permitan mantener la rentabilidad para los productores. Mira, Karen, pues la verdad que fue una buena reunión en la que se avanzó poco, pero se está avanzando, hubo una apertura al diálogo, un conocimiento del tema, de las consecuencias a no comercializar, y obviamente pues ahorita todavía no hay una solución completa, pero sí un compromiso, ¿no?, de seguir revisando el tema para buscar la mejor solución posible, ¿no?, y obviamente pues tratar de acercarse lo más posible a los precios justos para poder brincar el próximo ciclo. Nosotros sabíamos de antemano, ¿no?, que tan compleja es la situación y tan complicada es la solución, que pues sabíamos que no se iba a solucionar en esta primera reunión, pero sí nos deja un buen sabor de boca, se le ve una luz al túnel en el que hay una buena apertura al diálogo, un conocimiento del tema, y que están buscando la mejor solución posible, ¿no?, para que las negociaciones se den y que se den en los mejores términos. No, pues sí. Del mismo modo, el líder productor dio a conocer que pues de antemano eran conscientes de la complejidad de esta problemática, por lo que comprenden que el tema no podrá solucionarse en un solo encuentro. Sin embargo, los productores agrícolas están convencidos de que se está buscando la mejor de las alternativas por parte de los diferentes niveles de autoridad. Cabe mencionar que a esta reunión asistió el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el director de Segalmex, Leonel Cota, donde de igual manera los productores agradecen que se tenga un total conocimiento del tema para que las negociaciones pertinentes puedan desarrollarse bajo los mejores términos. Finalmente, César Galaviz añadió que las cosechas ya están andando en la zona norte del estado, por lo que el tiempo es un factor en desventaja para los productores. De ahí la urgencia de que se fije el precio y se continúe con la actividad económica. Por último, se prevé una segunda junta que aún está por definirse, con el objetivo de darle seguimiento a esta problemática y poder así construir precios justos en el mercado para la tonelada de maíz y de trigo. Pues los compromisos son seguir teniendo ellos también acercamientos, reuniones sobre el tema, y que nosotros también próximamente, muy probablemente la próxima semana, volvamos a tener otra reunión, ¿no?, precisamente para seguir tratando de construir, en el afán de construir este precio que estamos nosotros proponiendo, ¿no? Entonces, te digo, no está fácil, está complicado, pero las puertas no están cerradas,
se abrieron las puertas y se abrieron las puertas al diálogo también. Muy bien. ¿No se tiene fecha de esta próxima? Sí, estuvo presente el gobernador del estado, estuvo presente el director de Segalmex. Obviamente, pues porque son temas, ¿no?, que en los que están involucrados. Se le agradece al señor gobernador por estar apoyando, seguir apoyando el tema, seguir estando presente en toda negociación o en toda propuesta hacia el gobierno federal, ¿no? Y es algo que, pues para nosotros también nos ayuda, ¿no? Porque independientemente de que esté ahorita andando un esquema propuesto por el gobernador, pues también es evidente, y a eso venimos, que estamos todavía con las 4 millones de toneladas del resto de la producción pendiente de comercializar, y obviamente también le preocupa al señor gobernador, y ese fue el tema principal. Claro. Pues mire, nosotros vamos a seguir muy al pendiente de cómo evoluciona esta situación, especialmente para los trigueros que pues apenas están comercializando sus cosechas a la mitad del precio que ellos están requiriendo. Ellos solicitan 8,000 pesos cuando apenas se les están dando 4,000 y fracción. Entonces hay que permanecer muy al pendiente. Ya los maiceros tienen pues una cantidad muy cercana a los 7,000 pesos, como lo venimos comentando, de 6,965 pesos. Hay que permanecer muy al pendiente para la segunda reunión que se sostendrá la semana entrante. Y mire, regresando información en el norte del estado de Sinaloa, aguas, se va a aplicar el bando de policía y buen gobierno a quienes tiren basura en drenes, canales y áreas públicas. Esto ante la problemática de tiraderos de basura que pues están proliferando en la ciudad de Los Mochis, especialmente en áreas de la periferia de la ciudad, drenes, canales, incluso en parques. La gente deja por ahí sus muebles, su basura, y luego se hace un cochinero verdaderamente. Esto también en la temporada de lluvias puede originar tapones en los desagües pluviales, provocando inundaciones y las consecuencias que ya todos conocemos, porque los días de lluvia ya están por llegar, ya están a nada de llegar, unos 10 días más y vamos a estar ya sufriendo los estragos del clima. Entonces, el secretario del Ayuntamiento de Ahome, Genaro García Castro, informó que se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para pedirle que en estos casos donde se detecte a ciudadanos en flagrancia tirando basura, pues se aplique el bando de policía y gobierno, que indica sanciones administrativas, económicas, que van hasta arrestos por 36 horas. No hay que dormir en cama de piedra, dijo el otro. En este sentido, hay que pedir a la ciudadanía que evite los problemas de tapones e inundaciones y se respeten las áreas públicas, sobre todo los drenes. El funcionario aprovechó para agradecer a los módulos de riego la disposición de ayudar en la limpieza de estos espacios, así como de canales, ya que sin su ayuda sería muy complicado. Por último, dijo que si los ciudadanos ayudan denunciando a las personas infraganti tirando basura, esto va a facilitar el trabajo y va a ser en beneficio de toda la ciudadanía de Los Mochis y del municipio de Ahome. Yo hablé con el secretario de Seguridad Pública y les dije que hiciera hincapié con todo el personal bajo su mando para que aplicara el mando. Es importantísimo que mejoremos nuestra conducta. No podemos estar nosotros limpiando y 400,000 habitantes ensuciando, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que respetemos las áreas, sobre todo los drenes. Es algo que... hay un canal aquí atrás de Alcázar que tenía palmeras adentro, ¿no? El año pasado lo limpiamos, pero el solo hecho de que se tapone ese canal creo que impacta en más de 14 colonias que se inundan. Y la gente no lo entiende. ¿Es que se me inunda la colonia? Pues sí, porque el tapón ustedes lo generan. Entonces, yo aprovecho para agradecerle a los módulos la disposición que tienen de ayudarnos. La verdad es que sin la ayuda de los módulos de riego sería muy complicado. Pero sí está contemplado en el bando. No, hay arresto hasta por 36 horas, también lo contemplo. Sí, ese es un llamado a la ciudadanía. Que busquen, hace muchos años salió un tema que decía que la casa o la ciudad más limpia no era la que más se barría, sino la que menos se ensuciaba. Yo creo que eso aplica muy bien. Nosotros tenemos que ser responsables y respetuosos de las áreas públicas y no dañarlas de esa manera.
Entonces yo creo que es un tema cultural. Necesitamos romper con eso. No, ese está en el bando desde hace muchos años. Se debe aplicar todos los días. No dejarlo que pase, ni tenemos por qué dar una orden, ni tenemos por qué hacer. Nosotros le seguimos recordando nuestro número en cabina, el 6682-662556, para que nos haga llegar cualquier denuncia o afectación en los servicios públicos que las autoridades están comprometidas con llevarle hasta su fraccionamiento, su colonia o su comunidad, el agua potable, el drenaje, el servicio de electricidad pública, pues seguridad. Háganos llegar una foto, un video, un mensaje de voz y nosotros lo canalizaremos a las autoridades correspondientes. Y mire, nosotros vamos a estar de fiesta próximamente, y es que el gobierno de Ahome está todo preparado para celebrar el 120 aniversario de la ciudad de Los Mochis. El gobierno municipal que encabeza el alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, prepara las actividades para festejar el 120 aniversario de la ciudad. Así lo informó el secretario de la comuna, Genaro García. Detalló que las actividades arrancarán el próximo 2 de junio con eventos los días 3 y 4, los cuales se reanudarán el fin de semana siguiente, y que estas se darán a conocer para que la población festeje el aniversario de la ciudad Esmeralda. El secretario del ayuntamiento dijo que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, está invitado a los festejos, donde se tendrá una sesión de cabildo especial, se presenciará la Orquesta Sinfónica Sinaloa Las Artes, entre otras actividades. Iniciar el día 2, hasta ahorita el programa va a ser 2, 3 y 4, y luego lo suspendemos entre semana y volvemos a reiniciar el próximo fin de semana. Y van a ser una serie de actividades muy interesantes. Sí, es para estar haciendo el ejercicio de que no fallen las cosas, pero vamos a festejar, esperemos, está invitado el ciudadano gobernador. Vamos a tener una sesión especial, una sesión de cabildo, vamos a tener la presencia de la OSLA, vamos a tener muchas actividades. Sí, el día martes vamos a tener una sesión de cabildo aquí, en el salón de cabildo, para pedirle permiso al cabildo en pleno, que nos autorice trasladarnos a una parte del ingenio azucarero, para hacer ahí la sesión del día 2. Va a haber recorridos dominicales, vamos a tener la presencia de más de 100 alcaldes de todo el país, vamos a tener eventos deportivos, vamos a tener el torneo de pesca, vamos a incluir en este evento lo que es el Topo Fest. Entonces hay muchas actividades. Nosotros vamos a seguir muy al pendiente de todos los festejos que las autoridades del Ayuntamiento de Ahome emprendan por el 120 aniversario de la ciudad de Los Mochis. Nos vamos a una primera pausa comercial. Quédese en esta emisión vespertina de Nova Radio Noticias. Este es el portal informativo de Nova Radio Noticias. Continuamos con lo más importante después de esta pausa. Nova Radio Noticias. Los Mochis, una ciudad llena de amistad. Celebramos 120 años de tener el impulso emprendedor. Los Mochis lo tiene todo. Gente creativa y hospitalaria que genera una mezcla de colores, sabores y belleza sin igual. Honramos tradiciones y forjamos amistades duraderas. Información importante. Se avisa a los productores de hasta 50 hectáreas o 600 toneladas de maíz blanco en Sinaloa que para iniciar de inmediato el proceso de pago de la compra de su cosecha a precio de garantía, acudan para su recepción de documentos a los centros de acopio que podrán consultar en el portal sinaloa.gov.mx. En el caso de quienes participan con Segalmex, deben preregistrarse en línea desde hoy y hasta el 26 de mayo en el sitio pecmes.segalmex.gov.mx. Atentamente, Gobierno del Estado de Sinaloa. ¿Tienes una emergencia médica?
La ciudad de Los Mochis ya cuenta con el mejor servicio de asistencias médicas integrales. Los expertos en atención médica con más de 24 años de experiencia en el mercado. Nuestro call center atenderá las 24 horas del día, los 7 días de la semana para tu tranquilidad. Contamos con servicio médico a domicilio, enfermeros, médicos especialistas, traslado en ambulancia privada, laboratorio de análisis clínicos y muchos servicios más. Llámanos al 6688-121213, la línea de la vida. Le atendemos como usted se merece. También emergencias, su bienestar, nuestra prioridad. En Altos Agencia de Viajes nos especializamos en la venta y asesoría de servicios turísticos empresariales. Contamos con la mejor calidad en toda la zona norte del estado. Para que viajes seguro, conoce los destinos más importantes del país y del mundo con Altus, Agencia de Viajes. Ofrecemos viajes sencillos, familiares y grupales. Encuentra todas nuestras promociones en viajesaltus.com y síguenos en nuestras redes sociales. Llámanos al teléfono 6688-1242-33. Altus, Agencia de Viajes, porque nuestro nombre lo dice todo. Empresa socialmente responsable. De seguro va BCP, carga segura va BCP, por paquetería y carga del Pacífico, con toda seguridad BCP, lo entregamos a tiempo, por paquetería y carga del Pacífico, paquetería y carga del Pacífico, transportamos confianza BCP. ¿Necesitas una ambulancia? En Mendoza Cab contamos con renta de ambulancias privadas con servicio a las 24 horas del día, unidades básicas y unidades de cuidados intensivos, totalmente equipadas para su confort y seguridad. Llámanos al 6681-762261 o envíanos WhatsApp al 6688-854643. Ofrecemos el servicio de traslados en la ciudad de Los Mochis. Además, contamos con conexiones de ambulancias aéreas para México, Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. Visítanos en nuestra matriz, Lázaro Cárdenas, número 267 Oriente, Colonia Centro. Visita nuestras redes sociales o nuestro portal www.mendozacap.com.mx. En Mendoza Cap, agradecemos tu preferencia. Regresamos con la información más relevante generada hasta el momento en Nova Radio Noticias. Muchísimas gracias por continuar en esta segunda emisión de Nova Radio Noticias. Mire, todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza un ejercicio donde difunde, se presume, las actividades o las acciones de gobierno que continuamente realiza a lo largo y ancho de la República Mexicana. Sin embargo, pues este ejercicio ha dejado mucho que desear porque la información ha venido cada vez más en detrimento y quiera o no aparecer diario ante los medios de comunicación, desgasta la imagen del mandatario federal. En este sentido, nuestra compañera Jessica Santiago realizó un sondeo en la ciudad de Los Mochis para enterarse y para cuestionar a la gente. ¿Verdaderamente usted escucha la mañanera de Andrés Manuel López Obrador? Hola, ¿qué tal, Jessica? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ramón? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Permíteme informarte que, como mencionabas, día a día el mandatario del país realiza una conferencia mañanera en donde da los pormenores del acontecer de México. Ante ello, este viernes en Nova Radio nos dimos a la tarea de salir a las calles de la ciudad de Los Mochis y conocer la perspectiva de la ciudadanía respecto a la conferencia
mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, le preguntamos a las personas que se encontraban circulando por las calles de la ciudad si miraban la mañanera y cuál es su opinión. Algunos mochitenses nos indicaron que no la ven debido a que es muy temprano y pues que tienen que ir a trabajar. También otros ciudadanos destacaron que no les gusta la política, por lo que no suelen ver este tipo de contenido. Por otro lado, Miguel, un padre de familia, nos señaló que él ve la mañanera diariamente. Mencionó que está muy bien porque le informan a los mexicanos qué es lo que pasa día con día. Sí, todos los días, por la mañana. Muy bien, ¿y qué opina al respecto? No, pues está muy bien esas conferencias porque le informan a uno lo que pasa el día de con los... Ya sea con la política y todo, lo como es el país, la economía, su desarrollo. Asimismo, externó que es algo que se debería realizar en todos los gobiernos para mantener informada a la ciudadanía. Escuchemos. No, sí se tiene que hacer. De hecho, se tiene que hacer en todos los gobiernos, desde municipales, estatales y federal. Así ya informan del dinero, a dónde va, pues. Esas son las finanzas claras. Pues Jessica, es una información bastante interesante. De tres me comentabas, uno dijo que sí veía la mañanera. Sí, es muy importante mencionarte, compañero, que muchas personas incluso se negaron a responder esta pregunta. Sin embargo, como de aproximadamente entre 6 y 7 personas que entrevistamos, solo 2 personas miran la mañanera. Pues habrá su público para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Imagino que también hay mucha gente que con el paso del tiempo pues ha dejado de ver esta conferencia. Sin embargo, pues ahí está la información. Muy interesante, Jessica. Muchísimas gracias. Que tengas un bonito fin de semana. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Mire, el día de ayer le comentábamos sobre los indicadores de violencia contra menores de edad en el estado de Sinaloa. Del mismo modo, la titular de la Secretaría de las Mujeres Estatal, Teresa Guerra Ochoa, vino a platicar sobre el programa que pues busca resarcir el daño para las personas que pues sus madres han sido víctimas de feminicidio y que son menores de edad y que podrán acceder pues a un recurso por parte del gobierno estatal para resarcir este daño y que son menores de edad. En este sentido, tuvimos la oportunidad de platicar el día de hoy con la titular de la Secretaría de las Mujeres en el municipio de Ahome, quien manifestó que en junio arrancará las operaciones el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar en el municipio de Ahome, específicamente en la ciudad de Los Mochis. Y desafortunadamente, Ahome ocupa el segundo lugar en el número de reportes de violencia intrafamiliar en Sinaloa. Por ello, en menos de un mes entraría en operaciones el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar. Así lo declaró Magdalena Rocha Peña. La titular de la Secretaría de las Mujeres en Ahome aseguró que esta sede tendrá una capacidad para atender a 15 mujeres de forma simultánea y funcionaría como un refugio temporal para las féminas que han sufrido casos de violencia extrema, así como para sus hijos y menores de edad, con un equipo de trabajo donde intervendrían una serie de psicólogas, coordinadoras del refugio, trabajadoras sociales, médicas, enfermeras y una psicóloga pedagoga. Este caso es muy especial, ya que en el caso de que acudan menores con las madres, se les daría un acompañamiento psicológico específico para los menores de edad. Del mismo modo, el refugio tendría una vinculación directa con las estancias estatales, es decir, la Secretaría de las Mujeres del Estado de Sinaloa, cuya titular es la doctora Teresa Guerra Ochoa. Y si estamos hablando de mujeres violentadas, pues pudiéramos estar hablando de 15 mujeres. A ver, pero es lo mismo. Es como una especie de una. No. Es una especie como una especie, es algo como una especie de albergue temporal, sería. Sí, es una casa para resguardar a mujeres que han sido violentadas, que han sufrido violencia extrema, que necesitan salir de su entorno familiar para su seguridad.
Eso es el refugio. ¿Habrá personal que dé asesorías legales, psicológicas, ahí mismo en este...? Así es, los refugios tienen un equipo amplio de trabajo donde vamos a encontrar psicólogas. Primero vamos a encontrar una responsable, una coordinadora del refugio. Vamos a encontrar psicólogas, y estoy hablando en plural porque se atienden tres turnos. También trabajadoras sociales, médicas, enfermeras, incluso una psicóloga pedagoga. ¿Para qué? Por si vienen niños con las madres, también se les pueda dar la atención que tiene que ver con educación. La Secretaría de las Mujeres será quien esté al cargo de este refugio. ¿Sí? Este refugio es producto de esfuerzos del gobierno del estado y gobierno municipal. Entonces estamos en coordinación, ¿sí? Tanto la Secretaría de las Mujeres del Estado de Sinaloa y una servidora. Sí va a haber una persona responsable del refugio, pero va a estar en estrecha relación, en estrecha vinculación con la Secretaría de las Mujeres aún. ¿Para cuándo más o menos, Secretaría? Consideramos que a lo mejor el mes entrante pudiera... Pues ojalá que se le dé celeridad a la construcción de esta, pues de este centro de atención a las víctimas de la violencia, que tentativamente estaría por allá, por el Alamos Country. Ahí es donde el municipio y gobierno del estado habilitaron el predio, pues que posteriormente estuvo construyéndose. Ya hay un centro de estos allá en el sur del estado, en Mazatlán. Entonces vamos a seguir muy al pendiente de la información que surja en ese sentido. Mire, el día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Edgar Vivanco Uribe. Él es el presidente de Grupo Red de Negocios de Los Mochis, quien pues estrechó lazos con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y mire, lo que se busca es que la iniciativa privada y la academia pues aterricen proyectos de la institución con la parte empresarial, así especialmente a los egresados, y eliminar las curvas de aprendizaje. Esto lo dio a conocer el contador público Edgar Vivanco Uribe. El presidente de Grupo Red de Negocios de Los Mochis especificó que se busca abrir las residencias académicas, esto para que las universidades tengan una mayor cercanía con la iniciativa privada, especialmente la UAS. Originalmente íbamos a recibir al rector el día de hoy, pero en su representación vinieron algunas personalidades de la Universidad Autónoma de Sinaloa para dar un mensaje del rector. El mensaje básicamente fue el buscar una renovación de la universidad, una apertura a las partes empresariales de carácter privado, donde se pueda lograr una vinculación con la parte empresarial en el hecho de poder aterrizar proyectos de la universidad en las diferentes materias y campos de aplicación que ellos tienen hacia la parte empresarial. En este caso, egresados de las universidades que tengan acceso a la parte de empresarial y eliminar la curva de aprendizaje, abrir un poco la parte de las residencias académicas para que la universidad, de tener ahorita, apartado ese segmento hacia la parte pública, pues buscar la forma de cómo se puede abrir hacia el sector privado. Por su parte, Mario Nieves Soto, el director general de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en representación del rector, comentó que el objetivo de esta visita es el acercamiento con los empresarios, así como el conocer el desempeño académico relacionado con la oferta educativa. De lo que fue la junta del día de hoy. Bueno, el objetivo de nuestra visita aquí a Los Mochis, en la Unidad Regional Norte, se trata de una vinculación con los empresarios, los cuales forman parte del tejido empresarial de la Unidad Regional Norte y que es pertinente con el desempeño de nuestra institución en esta área. Y pues nos reunimos con el objetivo de establecer vínculos, ¿verdad?, con la finalidad de que en primera instancia
nos dé su opinión con respecto a nuestro desempeño académico relacionado con la oferta educativa y que además nos ayuden a definir, a intervenir la pertinencia de los programas y de la nueva oferta educativa. Estas opiniones son de gran importancia para la institución porque el doctor Jesús Maya Molina en estos momentos está conduciendo un proyecto estratégico muy revolucionado con respecto a reestructurar y a reformar toda la parte tradicional de la universidad en el área educativa. Y estas opiniones son de gran valor para nuestra institución. Por ejemplo, una mayor pertinencia a los programas, una nueva oferta educativa, el habilitar a los egresados y a los estudiantes en un proceso con competencias muy alineadas con el desarrollo empresarial. Los seguimos invitando con nuestros amigos de Altus, agencia de viajes. Ellos tienen todo para que usted se la pase de maravilla en sus próximas vacaciones. Cuentan con paquetes verdaderamente accesibles en viajes a los mejores destinos del mundo, tours por Europa, viajes a las mejores playas del mundo, o si lo que usted prefiere es un crucero, ellos son los mejores en la ciudad de Los Mochis. Visite las redes sociales de Altus, agencia de viajes, y entérese de todo lo que tienen para usted en esta temporada. Igualmente puede visitar el portal www.viajesaltus.com. No deje pasar esta oportunidad y pase unas vacaciones de maravilla con los mejores. Igualmente usted puede llamar al teléfono 6688-1242-33 o enviar un WhatsApp, ellos lo atienden las 24 horas del día. Y mire, déjame comentarle que el día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Mario Vázquez. Durante la temporada de pitayas, que comprende de mayo a junio, todos los días Mario ofrece este exótico fruto hasta el mercadito Independencia en Los Mochis. Relató que desde la comunidad de Guadalupe, en el municipio de Choix, el fruto crece de manera silvestre. Las personas acuden a horas de la madrugada con carrizos y lámparas, ya que se exponen a los elementos y a los animales salvajes. Mario explicó que a él le proveen las pitayas directamente en Choix, punto desde donde se traslada a Los Mochis para empezar la vendimia a las 11 de la mañana para desocuparse hacia las 2 o 3 de la tarde, dependiendo del día. Finalmente, Mario Vázquez invitó a la ciudadanía a comprar en el Mercadito Independencia, ya que la pitaya nomás durará hasta finales de junio. Y si estamos hablando de mujeres violentadas, pues hablando de... ¿Son las pitayas estas? De Guadalupe Choice, así es. Guadalupe Choice. ¿Y cómo las recolectan? ¿Las encuentran? ¿Hay, no sé, tactos sembrados donde se dan o cómo es? Son tactos o pitayas, como se le llama, desde que ya están en el monte. Son silvestres, ya son nacidas ahí, pues las matas. Y la gente va en la mañana, en la madrugada, a recolectarlas con sus carrizos y sus vales y sus focos, porque van de ya oscuro todavía. Qué madre. Y por ejemplo, ¿a qué hora se las traen usted a Mochis y a qué hora empieza a venderlas usted? Mire, yo las recojo ya a las 7:30, están ahí, las recojo y me vengo. A las 8:20 me vengo yo para acá, para Mochis. Llego aquí a las 11. A empezar a venderlo. Muy bien. ¿Y usted a qué hora se desocupa aquí de la vendimia? Pues hay veces que... Adiós. Hay veces que a las 2, hay veces que a las 3, así. Depende de la venta y depende del día también. Sí, claro. ¿Ahorita cómo está la venta? ¿Cómo ve a la gente? Pues ahí está calmadona, pero sí está saliendo. Va saliendo. Y pues ahí, pues a la gente que mire, pues aquí estamos. Muy bien, aquí en el Mercadito Independencia. En el Mercadito Independencia, sí. Que vengan a comprarse las pitayas. Porque es una ventolera nomás, es un tiempecito y se acaban. Así es. Muy bien. ¿Más o menos hasta cuánto dura la temporada de pitayas?
Pues la trayendo, duramos hasta fines de junio. Todavía, todo, o sea, todo el mes de junio. Mire, nosotros nos vamos a la sección de espectáculos con nuestra compañera Jessica Santiago. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Santiago y vengo a traerte la información más relevante de espectáculos. Los conciertos gratuitos en el Zócalo de la Ciudad de México se han vuelto una costumbre luego de disfrutar a la cantante española Rosalía. En esta ocasión será la agrupación argentina Los Famosos Cadillacs quienes se presenten en el lugar más importante del país. Fue a través de la cuenta de Twitter de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México que se dio a conocer esta noticia para todos los amantes de rock. Será el próximo sábado 3 de junio cuando éxitos que se han vuelto himnos como Vasos Vacíos, Yo Te Avisé, Matador, Mal Bicho, entre muchos otros podrán disfrutar los mexicanos completamente gratis. El famoso cantante mexicano Santa Fe Clan ha sido duramente criticado por sus seguidores debido a que no están de acuerdo con la relación que mantiene con Carely Ruiz. Sin embargo, parece que todo regresa a la normalidad, pues le aplaudieron la nueva canción que estrenó. Ahora, el nuevo tema al parecer conseguirá que sus fans le perdonaran por la canción pasada que sacó, pues no dejaron de atacarlo por el contenido que implementó para promocionar la nueva colaboración con su ahora novia Carely Ruiz. Dicho escándalo con la modelo ha sido un detonante para que el rapero sea blanco de críticas por parte de sus seguidores, y es que incluso lo han acusado de abandonar a su familia pese a que ya no tiene ningún vínculo romántico con su expareja Maya Nazor, aunado a que pidió dejar de inventar rumores, pues afirmó que sí es un padre presente en la vida de su bebé Lucas. Si quieres conocer esta y más información de espectáculos, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales y en www.novaradio.mx. Mi nombre es Jessica Santiago, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias a nuestra compañera Jessica Santiago con la información del mundo de la farándula. Los seguimos invitando para que acuda con nuestros amigos de Clean Master Estética Automotriz. Ellos son el autolavado más exclusivo en la ciudad de Los Mochis y le ofrecen los paquetes más completos y profesionales para el cuidado en la estética de su coche. Usted puede agendar su cita al teléfono 6681-621953. Visítelos, usted los puede encontrar en Facebook como Clean Master Estética Automotriz. Están ubicados por el Boulevard Canuto Ibarra número 300 Norte en la colonia Escali. Lo esperamos. Nos vamos a una segunda pausa comercial. Quédese en esta emisión vespertina de Nova Radio Noticias. Este es el portal informativo de Nova Radio Noticias. Continuamos con lo más importante después de esta pausa. Nova Radio Noticias. Los Mochis, una ciudad llena de amistad. Celebramos 120 años de tener el impulso emprendedor. Los Mochis lo tiene todo. Gente creativa y hospitalaria que genera una mezcla de colores, sabores y belleza sin igual. Honramos tradiciones y forjamos amistades duraderas. Descubre Sinaloa. Sumérgete en los colores, la cultura y la emoción de los atractivos turísticos en tu propio estado. Visita pueblos mágicos y señoriales a un precio muy accesible. Información y reservas en el sitio descubresinaloa.com. Sinaloa, gobierno con sentido social. Información importante. Se avisa a los productores de hasta 50 hectáreas o 600 toneladas de maíz blanco en Sinaloa que para iniciar de inmediato el proceso de pago de la compra de su cosecha a precio de garantía, acudan para su recepción de documentos a los centros de acopio que podrán consultar en el portal sinaloa.gov.mx. En el caso de quienes participan con Segalmex, deben preregistrarse en línea desde hoy y hasta el 26 de mayo en el sitio pecmes.segalmex.gov.mx. Atentamente, Gobierno del Estado de Sinaloa.
¿Tienes una emergencia médica? La Ciudad de Los Mochis ya cuenta con el mejor servicio de asistencias médicas integrales. Los expertos en atención médica con más de 24 años de experiencia en el mercado. Nuestro call center atenderá las 24 horas del día, los 7 días de la semana para tu tranquilidad. Contamos con servicio médico a domicilio, enfermeros, médicos especialistas, traslado en ambulancia privada, laboratorio de análisis clínicos y muchos servicios más. Llámanos al 6688-121213, la línea de la vida. Le atendemos como usted se merece. SAMI Emergencias, su bienestar, nuestra prioridad. En Altus Agencia de Viajes nos especializamos en la venta y asesoría de servicios turísticos empresariales. Contamos con la mejor calidad en toda la zona norte del estado. Para que viajes seguro, conoce los destinos más importantes del país y del mundo con Altus Agencia de Viajes. Ofrecemos viajes sencillos, familiares y grupales. Encuentra todas nuestras promociones en viajesaltus.com y síguenos en nuestras redes sociales. Llámanos al teléfono 6688-1242-33. Altus Agencia de Viajes, porque nuestro nombre lo dice todo. Todo. Empresa socialmente responsable. BCP, tu paquete seguro va. BCP, tu carga segura va. BCP, por paquetería y carga del Pacífico, con toda seguridad. BCP, lo entregamos a tiempo. Por paquetería y carga del Pacífico, paquetería y carga del Pacífico, transportamos confianza. ¿Necesitas una ambulancia? En Mendoza Cab contamos con renta de ambulancias privadas con servicio a las 24 horas del día, unidades básicas y unidades de cuidados intensivos, totalmente equipadas para su confort y seguridad. Llámanos al 6681-762261 o envíanos WhatsApp al 6688-854643. Ofrecemos el servicio de traslados en la Ciudad de Los Mochis. Además, contamos con conexiones de ambulancias aéreas para México, Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. Visítanos en nuestra matriz, Lázaro Cárdenas, número 267 Oriente, Colonia Centro. Visita nuestras redes sociales o nuestro portal www.mendozacap.com.mx. En Mendoza Cap, agradecemos tu preferencia. Con la información más relevante generada hasta el momento en Nova Radio Noticias. Muchísimas gracias por continuar en esta segunda emisión de Nova Radio Noticias. Ya está preparado con nosotros nuestro compañero Roberto Paredes con información del mundo de los deportes. La sección deportiva es presentada por Paquetería y Carga del Pacífico. Transportamos confianza. Los deportes en Nova Radio Noticias. Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio de Nova Radio Noticias. El día de hoy por ahí nos dimos la vuelta a un conocido restaurante de esta ciudad de Los Mochis. Ahí asistimos a una conferencia de prensa en esta función de box que va a ser el próximo sábado 3 de junio, que se dominó así, es algo muy beisbolístico. Pero ahora eso lo transformaron ahora al mundo del boxeo. Esta función que va a llevar por nombre Cañeros contra Yaquis, haciendo alarde a los equipos de Mochis en béisbol y también al de Obregón, esto también en béisbol. Y es que recientemente en las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico se enfrentaron tanto Cañeros como el equipo de Yaquis de Obregón, esto en las semifinales, donde Cañeros terminó al final de cuentas derrotando a Yaquis y pasando a la gran final. En esta ocasión se van a enfrentar en esta función que va a ser la pelea estelar entre Jorge Lugo enfrentando a Osvaldo el Catotas en esta gran función, que es a peso welter. Decir del peleador mochitense que él está bien entrenado, dijo en palabras de él que esta preparación en su corta carrera como boxeador que ha sido la mejor que va a tener. Inclusive comentar que esta pelea va a ser transmitida a nivel nacional por esta cadena que se llama Imagen Televisión, que muchos recordarán a esta cadena de televisión porque ellos fueron los que transmitieron los partidos de México en el pasado Clásico Mundial de Béisbol. Esta pelea va a ser a 8 rounds.
Los dos peleadores traen un buen récord. El peleador mochitense trae un récord invicto. Y lo que llama la atención que de sus 10 victorias, 8 por la vía del knockout. Su contrincante, también bastante noqueador, tiene 8 triunfos, 2 derrotas, pero atención, porque de esas 8 victorias, 7 han sido por la vía rápida. Así es que nos va a esperar una gran batalla en 2 semanas, en 2 sábados más, va a ser esta gran función de estos boxeadores que estamos seguros que lo van a dejar todo arriba del cuadrilátero. Pues peso welter, Roberto, se ven muy fuertes este par de peleadores, y también me hace mucha referencia porque ya ves que hace poco también Sivacopa, ahí Pioneros hicieron este crossover con Cañeros, entonces se da mucho, se quieren colgar todos de la fama de Cañeros, Roberto. Sí, es que ha sido un boom el equipo de Cañeros en estos últimos meses, y claro, no es para menos, ya que fueron los campeones en la Liga Mexicana del Pacífico, y ahora también va a ser una rivalidad Mochis contra Obregón, pero ahora en el mundo del boxeo. Al final de cuentas, vamos a ver quién sale el vencedor arriba del ring. Pues muchísimas gracias, Roberto, vamos a seguir muy al pendiente, que tengas un excelente fin de semana. Buen fin de semana para todos. Déjeme comentarle que el día de hoy los diputados Feliciano Castro Meléndez y Ricardo Madrid Pérez, presidentes de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, respectivamente del Congreso del Estado de Sinaloa, y el secretario general del STASE, Michel Benítez Uriarte, hicieron el compromiso de mantener una relación de trabajo muy productiva. El compromiso lo hicieron en una reunión sostenida este viernes en el Salón Constituyentes de 1917, en donde el dirigente sindical se hizo acompañar del nuevo Comité Ejecutivo 2023-2026, recientemente electo, cuyos integrantes se presentaron en lo individual con nombre, cartera y representación geográfica. El diputado Feliciano Castro le manifestó de parte del Congreso del Estado su respeto al STASE y su autonomía, y brindó un reconocimiento a sus más de 8,000 trabajadores y trabajadoras activas. Consideró que el sindicato debe trabajar junto con el Congreso en una línea que tiene que ver con el proceso legislativo para atender cambios a la ley de pensiones, pues advirtió que en este rubro en todo el país se atraviesa por una situación complicada y es más grave en los sindicatos de los municipios. Nosotros le agradecemos por su confianza, por acompañarnos en esta emisión. Esta es toda la información por el momento. Agradecemos al equipo de producción encabezado por nuestro compañero Jesús Navarro y a la dirección general encabezada por el ingeniero Jaime Antonio Flores Urías. Yo soy Ramón Verdín, nos vemos en unos momentos más en nuestra mesa de análisis Radar Político. Que tenga un excelente fin de semana. Le hemos presentado la información más importante ocurrida hasta el momento. Continúe informado visitando nuestro portal www.novaradio.mx y a través de nuestras redes sociales.